nuestro aprecio, nuestra consideración al comité científico que ha hecho un programa amplio en consonancia con el mapa de competencias del médico de familia, donde han faltado cuestiones muy novedosas, yo creo que terriblemente impactantes para la práctica clínica que requieren el conocimiento del médico de familia en el día a día. No me gustaría subrayar un aspecto más o menos concreto del programa científico, pero sí que alabo también y aplaudo que este año por primera vez hemos tenido la presencia de un grupo de trabajo senior. La continuidad de este grupo de trabajo que esta mañana hemos tenido una mesa, yo creo que afianza nuestra relación con el pasado, porque hay que aprender del pasado para llegar al futuro. Por tanto, también os puedo anunciar que voy a proponer a la Junta Directiva Nacional la creación de un grupo de trabajo de seniors para que participe activamente a partir de Gijón en las actividades congresuales.